Muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes para presentarles los hechos más destacados en Noticias CNC. Saludamos a toda nuestra audiencia que sigue nuestra señal en vivo a través de nuestros canales aliados en los municipios de Saravena y Fortul. Les presentamos los titulares para hoy martes 29 de mayo. Capturado en Saravena, presunto responsable de la muerte de varios uniformados. Artefactos explosivos desactivó el Ejército Nacional durante el fin de semana en los municipios de Tame, Saravena y Arauquita. 11 capturas se reportó la Policía Nacional. En Operación Colombia Segura en esta región del país, se mantiene la tranquilidad y el orden público en todo el departamento. Comunidad busca que petrolera que realizó intervención en Laguna de Lipa, en Proyecto Chipirón, impulse proyectos para veredas que hacen parte de la zona de influencia. Policía invitó a comunidad afectada con ciclorruta a realizar queja formal sobre la iniciativa. Comandante de la institución dice que jornada es un encuentro de sano esparcimiento para las familias. Tarjetas y clave de seguridad para reclamar beneficiarios del programa Familias en Acción serían devueltas a Bogotá. Solicitantes no las reclamaron. Equipo de porristas Pumas ultima detalles para presentación en las Islas Margaritas, Venezuela. Con esfuerzo y dedicación, esperan traer un nuevo título para Arauca. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuente. Fue capturado en Saravena el presunto responsable de la muerte de varios uniformados. Alias El Toto está sindicado de concierto para delinquir, rebelión y terrorismo. Se entregarán recompensas por su captura, anunció la Policía Nacional. En contundentes operativos, la Policía Nacional reportó la captura de John Jairo Daza Rojas, de 29 años de edad, alias Toto, quien presenta una orden de captura por el delito de homicidio agravado, rebelión y concierto para delinquir, agravado en hechos cometidos presuntamente en el municipio de Saravena, según lo dio a conocer el comandante del Departamento de Policía, Wilson Bravo. Sí, en las últimas horas se hizo la captura de alias Toto. Al parecer ese era un terrorista del ELN, el cual se dedicaba a hacer actividades delictivas en el municipio. Se está siendo investigado por tres delitos, entre los cuales está el de terrorismo, homicidio agravado y concierto para delinquir. Estamos llamando la atención de la ciudadanía para que lo denuncien en otros hechos delictivos que pudo haber participado y que estaba causando terror al interior del mismo municipio. Entre los delitos que se les indican figuran concierto para delinquir agravado y rebelión, otro más por el presunto delito de homicidio agravado que tiene pendiente con la Fiscalía Octava Especializada, Estructura de Apoyo Arauca, y por el supuesto delito de concierto para delinquir y rebelión. Se está investigando por unos homicidios que hubo al interior del hospital, que fueron ultimados unos policías después de haber sido heridos en un combate, y fueron ultimados en el hospital. Se está haciendo investigaciones al respecto para determinar cuál fue la participación de este delincuente en ese hecho criminal. Según las autoridades, alias Toto también se destacaba como un experto en explosivos, quien instaló varias cargas con los que cometió varios atentados, en los que se destaca lo ocurrido el día 26 de febrero del 2009 a la Policía Nacional en la calle 15, número 2540 del barrio 20 de julio del municipio de Saravena, dejando daños materiales en viviendas del sector, en tejados y contadores. Igualmente se relaciona su participación en el asesinato de la trabajadora social del hospital de Saravena, Zulis Balbuena Rojas, quien se movilizaba en su vehículo, siendo interceptada por dos sujetos que se movilizaban en motocicletas, quienes le propinaron 16 impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros. El detenido también se les indica de participar en varios homicidios selectivos, entre ellos la muerte de dos policías al interior del hospital del Sarare, el día 14 de abril del 2009. O hay unas recompensas por la participación, pero más que recompensa es la recompensa moral a la ciudadanía que lo denunció y que estuvo al tanto de acabar o de sacar este señor de la ciudadanía y evitar así otros hechos terroristas. A esta captura. CNC Noticias, Arauca es informada. Varios artefactos explosivos desactivó el Ejército Nacional durante el fin de semana en los municipios de Tame, Saravena y Arauquita. Entre los hechos, se logró desactivar un artefacto que iba a ser detonado al paso de la caravana del personal que labora para el oleoducto bicentenario, según lo revelan fuentes oficiales.
El Ejército Nacional reportó la desactivación de manera controlada de ciertos artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados por los grupos al margen de la ley en los municipios de Tamex, Aravena y Arauquita. En una primera acción, unidades militares del Batallón de Artillería número 18, General José María Mantilla, hallaron en la vereda Nuevo Sol del municipio de Tame un artefacto explosivo improvisado compuesto por aproximadamente 2 kilos de explosivos y 1 metro de cable para ser activado mediante alivio de tensión. Este había sido instalado desde hacía 5 días por la compañía Grigelio Almarales del 10º Frente de las FARC. Un hecho similar se realizó en la vereda Corocito con el hallazgo de un campo minado con 2 artefactos explosivos que fueron colocados por el Frente 38 de las FARC. De otra parte, en la vereda Agua Viva del municipio de Saravena, miembros de la Comisión Omaira Montoya Henao del ERN pretendían activar al paso de unos vehículos blindados de la caravana OBC un cilindro con 20 kilos de explosivos aproximadamente. Esta acción fue frustrada por unidades militares del Grupo de Caballería Mecanizado número 18, General Gabriel Revés Pizarro. Asimismo, soldados del Batallón Especial Energético y Vial número 1 neutralizaron en el sitio conocido como San Rafael, vereda Brasilia del municipio de Arauquita, en reacción ante una información propiciada por la comunidad, un artefacto compuesto por cerca de 5 kilos de explosivos tipo ANFO. Asimismo, se registraron 2 capturas a personas presuntamente que hacían parte de los grupos irregulares que delinquen en esta región del país. CNC Noticias, Arauca es informada. Once capturas reportó la Policía Nacional en Operación Colombia Segura en esta región del país. Se mantiene la tranquilidad y el orden en todo el departamento. Bajo operaciones denominadas Plan Colombia Segura, la Policía Nacional identificó los diferentes planes de antecedentes a personas a través de un dispositivo especial conformado por 200 policías de las diferentes especialidades. Se hizo efectiva la orden de captura expedidas por las autoridades competentes, según lo dio a conocer el comandante del Departamento de Policía Arauca, Wilson Bravo. Durante los operativos del presente fin de semana se desarrollaron 11 capturas, en su mayoría por homicidio, concierto para delinquir y terrorismo. Se logró la captura de 11 personas mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, favorecimiento al contrabando de hidrocarburos, homicidio, hurto y tráfico de fabricación o porte estupefaciente, entre otros delitos. Estas capturas obedecieron a planes específicos que estaban planeados durante el transcurso de la semana. Se lograron hacer más de 50 operativos de prevención en establecimientos públicos en el departamento. Estos operativos, también incluidos los de tránsito, permitieron de que no hubiese accidentes de tránsito de consideración. Según el alto oficial, se busca reducir el nivel de delincuencia juvenil y delitos menores. Sin embargo, también se combaten otros delitos de mayor relevancia luego de trabajos de investigación, entre los que se encontrarían personas con homicidio y rebelión. Durante el presente fin de semana fueron citados 2 de los establecimientos de Arauca Capital. Y en el departamento fueron citados más de 10 establecimientos que permitieron o que se vieron inmersos en la vulneración de la reglamentación para poder desarrollar sus actividades comerciales, como bares y cantinas. CNC Noticias, Arauca está informada. En Noticias CNC es tiempo de hacer una breve pausa. En momentos regresamos con más información. Comunidad busca que Petrolera, que realizó intervención en Laguna de Lipa, en Proyecto Chipirón, impulse proyectos para veredas que hacen parte de la zona de influencia. Policía invitó a comunidad afectada con ciclorruta a realizar queja formal sobre la iniciativa. Comandante de la institución dice que jornada es un encuentro de sano esparcimiento para las familias. Tarjetas y clave de seguridad para reclamar beneficiarios del programa Familias en Acción serían devueltas a Bogotá. Solicitantes no las reclamaron. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas.
Ahora tu compra sale premiada. Reclama tu bono ganador por toda compra que realice en el Paseo Comercial Carlos Isael Gaona y Carrera 20 Avenida Olaya Herrera. Podrás ser el feliz ganador de excelentes premios. Compra y gana. Comerciantes Unidos por el Desarrollo de Arauca. En Serpa ESP satisface las necesidades y expectativas de sus usuarios a través de la prestación de los servicios públicos de acueducto, instalación temporal de redes de acueducto, acuerdos de pago, acometidas a la red y legalización de acometidas e instalación de medidores, alcantarillado, desocupación de pozos sépticos, acometidas a la red, servicio de vacuum, reposición de cajillas, entre otros. Servicio de aseo, recolección con rutas programadas, facilitación de equipos para la recolección de escombros y basuras. Contamos con personal calificado para el logro de objetivos y metas que permite mejorar la prestación del servicio. En Serpa, una imagen de liderazgo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. La lactancia. ¿Qué es la lactancia materna? La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF señalan que la lactancia es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. La leche materna siempre está disponible para ser administrada, no requiere preparación, siempre está a la temperatura ideal, facilita la alimentación nocturna y además, el seno es el mejor recipiente para la alimentación de nuestros hijos. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en intervención forzosa. Gobernación de Arauca, es hora de resultados. Global TV, lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren. Tarifa única. Con una gran variedad de canales. Noticias locales. Global Televisión. Juez, con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna. Ágil. Joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que para mantenerse informado las 24 horas del día puede visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Comunidad busca que petrolera que realizó intervención en lagunas de Lipa en el proyecto Chipirón impulse programas para veredas que hacen parte de la zona de influencia. Al complejo petrolero llegaron los concejales del municipio capital el pasado viernes en compañía de representantes de asojuntas y comunidad de la zona de influencia del proyecto Chipirón. El yacimiento se encuentra debajo del estero de Lipa en el área de influencia del complejo petrolero de Caño Limón, por lo que su desarrollo representa importantes retos técnicos y ambientales. Sin embargo, la comunidad ha solicitado inversión para el sector. En el caso de nosotros, yo estuve, hice presencia junto con todos los concejales del municipio de Arauca en representación de asojuntas. Es que en los tratamientos de agua han cambiado muchísimo, o sea, ha avanzado mucho en ese proceso. En el caso específico de Chipirón, ya eso va como en un 30%, los cambios se notan en el estado natural, están en el mismo sector del complejo de Caño Limón, o sea que lo único diferente es que van a trabajar sobre el agua, sobre una laguna. Si iban a hacer algún daño, ya lo hicieron. Si ellos estudiaron o hasta ahora están presentando, socializando su proyecto, pues no es ni tarde ni temprano, porque eso es lo mismo que van a hacer allá, es lo que ya han hecho en todo el sector de Caño Limón. Para el desarrollo de Chipirón se requiere una isla artificial de perforación en el estero y su correspondiente acceso mediante vía férrea, cuya construcción ha sido aprobada por Corporinoquia mediante un permiso de ocupación de cauce, por lo que se ha dicho por parte de la comunidad que ya no tiene reserva el proyecto ni su impacto ambiental.
ellos solamente le dan la oportunidad directa a dos veredas como zona de influencia, pero el corregimiento de Caña Brava tiene 23 veredas, pero ellos dicen que no las desconocen. Bueno, como las comunidades todas en un común acuerdo, antes de que sea trabajo, quieren proyectos productivos reales, proyectos productivos en ganadería, en porcinos, en pesca y en cultivos como el cacao, el plátano, que son zonas bastante productivas en ese sentido, y pues en lo posible capacitarse también. Se busca ahora un fortalecimiento del pliego de peticiones para con las comunidades por parte de los concejales luego de conocer el proyecto y tras un lánguido conocimiento sobre el tema y una pobre defensa a la Reserva Natural y sus comunidades por parte de los corporados, salvo el concejal Felipe Medina, Leandro Linares y Camilo González, quienes se ilustraron del tema luego de la visita que representantes de la Occidental de Colombia hicieron el pasado 8 de mayo a las instalaciones del recinto municipal. No nos ha afectado mucho, pero sí se ve la diferencia ya cuando ya hicieron un terraplén bastante largo, se pasa por el lado de Mata Oscura hasta donde está el punto de partida de un tren que una carrilera que ya está en construcción, ya bastante adelantado, la máquina ya la tienen allá, le tomamos fotografía y todo, entonces el proceso ya, eso de todas maneras es irreversible. CNC Noticias, Arauca, está informada. La policía invitó a la comunidad afectada con ciclorruta a realizar queja formal sobre la iniciativa. El comandante de la institución dice que la jornada es un encuentro de sano esparcimiento para las familias. Luego de que este medio de comunicación diera a conocer el inconformismo de varios comerciantes de la avenida Quinta y calle 23, el comandante de la policía dijo que no se conocen denuncias formales ni quejas en contra de la iniciativa que lideran diferentes instituciones durante los fines de semana y con el que, según el oficial, se busca entregarle un domingo de sano esparcimiento a las familias araucanas. Pues la verdad es que nosotros somos comerciantes de la avenida 23, de la calle 23, y pues nos está afectando mucho en el comercio porque, imagínense, todos los domingos hacen esa ciclorruta, ¿no? Y la verdad es que a veces casi ni sale la gente porque ya pues se cansan todos los domingos. Y a nosotros los comerciantes son los que nos están afectando. La verdad yo no conozco ninguno de esos comentarios ni de esas denuncias, porque lo que sí tenemos es un problema de consumo de bebidas o de sustancias que son prohibidas, sustancias que no cuentan con las licencias sanitarias. Es el caso de una que llaman caponera, que eso enloquece a la gente, simplemente daña el hígado y atenta contra la salubridad. Yo no entiendo por qué una o dos personas que hacen un comentario se les da tanta trascendencia cuando vemos a cientos de niños, cientos de ancianos, cientos de gente bien, gente jóvenes haciendo deporte y queremos vulnerar esa gran actividad que ha hecho la alcaldía y la gobernación allí. El alto oficial se refirió a las ventas de bebidas embriagantes de forma artesanal y dijo que esas personas que lideran estos expendios son los menos interesados en que se practiquen actividades, refiriéndose a lugares que se conocen como venta de caponera, guarapo y otros productos. Sin embargo, invitó a que la comunidad se acerque y realice la queja al respecto. Miremos más bien lo positivo de esto, que estamos llevando a la ciudadanía a hacer deporte, a llevar su familia, a hacer la unión familiar. Sé y conozco de algunos comentarios que han hecho una o dos personas, pero tenemos que mirar es el valor general y no el valor particular de dos personas que respeto eso, que quieran consumir licor y que quieran hacer de las calles un bar, pero igual también hay que hacer respetar los derechos de los demás y hacer que nuestra ciudad no sea simplemente un tomadero de trago, sino sea una ciudad próspera como la que es. Destacó que la ciclorruta ha sido bien recibida por las familias araucanas. Bueno, pues yo quería dirigirme al señor alcalde para que tome medidas y que por favor, pues, por lo menos estar al malecón, le pueden dar vida a ese malecón. A mí me parece un sitio, pues, bien porque le dan vida a eso y no nos perjudican tanto al comercio aquí en la 23. Si hay algún comerciante, yo lo invito a que coloquen la denuncia, pero un comerciante legal, un comerciante que venda sus productos legalmente, un comerciante que tenga sus licencias, pero no personas que se dediquen a vender chirrinche y cosas de esas que lo único que hacen es daño a la comunidad. Sin embargo, los comerciantes inconformes propusieron que la ciclorruta se realice en el sector del Malecón, lugar donde se presenta el mayor número de casos de drogadicción, alcoholismo y prostitución, pues el escenario fue creado para ese tipo de eventos. CNC Noticias, Arauca está informada.
tarjetas y claves de seguridad para reclamar beneficios del Programa Nacional Familias en Acción serían devueltas a Bogotá porque los solicitantes no las reclamaron. En las instalaciones del CICAD fueron entregadas las tarjetas y claves a beneficiarios del programa Familias en Acción que extraviaron dichos elementos. Sin embargo, no se acercaron la totalidad de las personas que solicitaron para acceder a los recursos del programa. A ver, yo considero que el proceso de entrega de tarjetas y claves fue un balance positivo. No fue lo que se esperaba, pero sí fue positivo. De los 69 beneficiarios que esperábamos que se acercaran, a pesar de haberlos llamado y de haber sacado por los diferentes medios de comunicación e información, solamente llegaron 49 de los beneficiarios, los cuales ya se le entregaron sus respectivas tarjetas y sus respectivas claves. Con esto, estas personas pues ya podrán acceder después de 24 horas a retirar los recursos que tienen pagados por parte de Familia en Acción en cada una de las cuentas. Según Jairo Delgado, coordinador municipal del Enlace Familias en Acción, estas deben ser devueltas a Bogotá, donde serán destruidas por la empresa fabricante Hacienda, lo que obligará al beneficiario a realizar de nuevo el mismo trámite. Pues nosotros esperábamos siempre la totalidad, porque cuando una persona extravía la tarjeta y la solicita, es porque tiene un interés. En ese mismo sentido, el interés pues es cobrar los subsidios, y en ese mismo sentido pues esperamos que la persona se acercara a retirar su tarjeta, pero no fue factible. ¿Qué ocurre en este caso cuando no retiran las tarjetas? El programa, esto es una firma que viene de Bogotá que se llama Hacienda. Ellos en un sobresellado se llevan nuevamente las tarjetas y las entregan directamente al programa Familias en Acción. Lo que ha ocurrido normalmente es que esas tarjetas no vuelven a llegar acá. Asimismo, entregó un balance positivo de la verificación de datos de los beneficiarios del programa presidencial Familias en Acción y que entregaron los documentos solicitados por la entidad, por lo que se espera que para el próximo desembolso un 90% de los beneficiarios estén reclamando las ayudas. Sí, a ver, en este momento nosotros estamos finalizando otro proceso que se cierra hoy a las 6 de la tarde, es el proceso de verificación. Puedo dar un balance muy positivo. Los porcentajes de verificación van por encima del 93%, eso significa que casi la totalidad de los beneficiarios para el próximo ciclo van a recibir sus pagos. En educación tenemos 400 niños que no verificaron, puede ser porque no asistieron a la institución educativa o porque se retiraron de su estudio. En salud son aproximadamente 120 menores que faltó por verificar, pero se contempla un balance muy positivo. CNC Noticias, Arauca es informada. En Noticias CNC es tiempo de hacer una breve pausa. En momentos regresamos con más información. Equipo de porristas Pumas Ultima Detalles para presentación en las Islas Margaritas, Venezuela. Con esfuerzo y dedicación, esperan traer un nuevo título para Arauca. En Serpa ESP satisface las necesidades y expectativas de sus usuarios a través de la prestación de los servicios públicos de acueducto, instalación temporal de redes de acueducto, acuerdos de pago, acometidas a la red y legalización de acometidas e instalación de medidores, alcantarillado, desocupación de pozos sépticos, acometidas a la red, servicio de vacuum, reposición de cajillas, entre otros, servicio de aseo, recolección con rutas programadas, facilitación de equipos para la recolección de escombros y basuras. Contamos con personal calificado para el logro de objetivos y metas que permite mejorar la prestación del servicio. En Serpa, una imagen de liderazgo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Ahora tu compra sale premiada. Reclama tu bono ganador por toda compra que realice en el Paseo Comercial Carlos Isael Gaona y Carrera 20 Avenida Olaya Herrera. Podrás ser el feliz ganador de excelentes premios. Compra y gana. Comerciantes Unidos por el Desarrollo de Arauca. La lactancia. ¿Qué es la lactancia materna? La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF señalan que la lactancia es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. La leche materna siempre está disponible para ser administrada, no requiere preparación, siempre está a la temperatura ideal, facilita la alimentación nocturna y además, el seno es el mejor recipiente para la alimentación de nuestros hijos. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en intervención forzosa. Gobernación de Arauca, es hora de resultados.
Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Global TV lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren. Tarifa única. Con una gran variedad de canales. Noticias locales. Global Televisión. Juez, con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna. Ágil, joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que esta emisión de noticias es transmitida gracias a Global TV Comunicaciones y nuestros canales aliados en los municipios de Saravena y Fortín. Equipo de porristas Pumas ultiman detalles para la presentación en Islas Margaritas, Venezuela. Con esfuerzo y dedicación esperan traer un nuevo título para la ciudad de Arauca. Con mente positiva avanzan los preparativos del equipo de porrismo Pumas, luego de conseguir los patrocinadores que les permitirán representar el departamento en la décima versión del suramericano en las Islas Margaritas, Venezuela. Bueno, sí señores, gracias a Dios ya podemos contar con el viaje. Esto, ya tuvimos el apoyo completo del viaje de nuestro gobernador, el doctor Facundo Castillo. Gracias a él, nuestro equipo de porrismo Pumas Arauca, vamos a poder representar al departamento y a Colombia en el décimo suramericano en Venezuela, en Isla Margarita. Aunque su entrenamiento se realizó con equipos artesanales, los triunfos han demostrado que las ganas y la dedicación puede más que la falta de compromisos gubernamentales. Sin embargo, se espera que los entes encargados del deporte miren con buenos ojos esta disciplina que ha traído victorias para esta región del país. Eso sí, pues la forma artesanal sí, porque ustedes dan cuenta que no contamos con los elementos apropiados, pero nosotros estamos ya acostumbrados. La verdad queremos darle el agradecimiento también a todos los que se han vinculado con nosotros, con la parte de los uniformes. Asimismo, se extendió los agradecimientos para las personas que ven en el deporte la salida de los muchos de los inconvenientes que afronta la juventud y que reviste una motivación para muchos que ven en esta representación como una oportunidad para las generaciones venideras. Pues sí, la verdad pues queremos hacer un llamado a todos los entes que apoyen el deporte, no solamente el porrismo como lo ve acá, sino todas las disciplinas que se están realizando en Arauca, que de pronto estamos en un poco de énfasis, pero queremos, yo sé que con la buena gestión y yo sé que este gobierno, tanto la parte municipal y departamental, van a hacer las cosas bien. CNC Noticias, Arauca está informada. Organizaciones sindicales del departamento de Arauca participarán este miércoles 30 de mayo en el paro nacional liderado por FECODE. Un paro nacional coordina las centrales sindicales del país y sus federaciones el próximo 30 de mayo, según el presidente de Información y Prensa de ACEDAR, Francisco Torres, debido al grave problema que afectan los empleados estatales y la negligencia del gobierno nacional para buscar solucionar las mismas. Sí, el día miércoles 30 de mayo han convocado todas las centrales obreras y la central de pensionados, así como las federaciones de trabajadores y empleados al servicio del Estado, a un paro nacional educativo y estatal. Este paro tiene unos objetivos muy concretos. El primero de ellos es la necesidad imperiosa que tiene el pueblo colombiano de que haya un nuevo modelo de salud, derogando la ley 100, o sea, acabando esa intermediación perversa que hacen las EPS, y estableciendo pues la defensa de los hospitales públicos.
Según el líder sindical para el caso del departamento, se espera la respuesta de la ministra de Educación Nacional con el pliego de peticiones que formularon los estudiantes y que lo llevó la semana anterior a una protesta de forma masiva por las principales vías de los diferentes municipios del departamento. Por ahora no se cuenta con transporte escolar en muchos sectores del departamento. Los programas alimentarios fueron suspendidos y la no contratación de personal administrativo sigue permitiendo que entidades de la salud cierren las puertas de los establecimientos educativos. Tenemos cosas muy importantes. La derogatoria de la directiva ministerial número 2, que aumentó la jornada laboral de los maestros y la jornada académica de los estudiantes. Estamos también acompañando el pliego de peticiones que presentaron los estudiantes al gobierno nacional por intermedio del señor gobernador y que tiene 4 puntos fundamentales. Esto, que se resuelva definitivamente el problema del transporte escolar. En eso pues han hecho esfuerzos el gobierno departamental y el gobierno municipal, pero le compete es a la nación garantizar que haya transporte escolar y no como hasta ahora que lo que hay es remiendos. Y como se dice, el que remienda no estrena. Lo mismo en lo que tiene que ver con la alimentación de los estudiantes, con el nombramiento del personal administrativo que hace falta, celadores, conserjes, servicios generales, secretarias, bibliotecarias, hacen falta muchísimos empleados. Frente al tema de las protestas, Torre fue enfático en manifestar que de no encontrarse una respuesta positiva de los dirigentes políticos, esto motivaría a tomar otras acciones con el fin de ser oídos desde el nivel central. Es que estamos esperando de parte de los estudiantes y de toda la comunidad educativa, se está esperando una respuesta de la ministra. Esa respuesta debía haberla dado la semana pasada. Sin embargo, el ministerio no ha pronunciado palabra ni ha mandado escrito alguno en donde le diga a los estudiantes algo. Yo creo que si esta semana no se resuelve eso, pues ya la juventud y los padres de familia se reunirán y tomarán una decisión más a fondo. El año anterior el gobierno departamental contrató más de 8.000 millones de pesos en transporte escolar y sin embargo varios meses no se prestó el servicio por falta de recursos. Por ahora el gobierno departamental ha invertido cerca de 1.200 millones de pesos beneficiando solo los sectores donde se presenta la mayor problemática. CNC Noticias, Arauca está informada. Hasta aquí nuestro informativo de noticias. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión. Recuerde, con Noticias CNC, Arauca está informada. Ya estamos aquí, Cablevista, operado por Global TV Comunicaciones, comprometidos con usted.